Hola hermanas, muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí en nuestra reunión de damas en esta mañana de este martes. Gracias hermanas a todas por estar siempre aquí al pendiente de las transmisiones. Gracias a Dios también por un día más de vida y por su fidelidad y por su amor. Y bueno hermanas, pues en esta mañana vamos a estar estudiando el tema, la importancia de caminar con Dios. Recuerden, hermanas, que todos los lunes a las 7 de la noche tenemos la reunión para señoritas con la hermana Berito Pavón y los martes y jueves las reuniones para damas como esta que está usted viendo y bueno, pues tenemos también invitadas cada semana y cada pues programa. El día de hoy no pudo estar la hermana que iba a estar con nosotros, pero vamos a estar estudiando un tema muy importante. Personalmente es de mucho reto y de mucha bendición escuchar de este tema y estudiarlo. Y bueno, hermanas, también los viernes a las 10 de la mañana tenemos la hora de gracia con la hermana Lupita Martín, que también ha sido un tiempo hermoso, ¿verdad? De mucha bendición. Si usted está aprendiendo apenas a dar sus primeros pasos en la vida cristiana, le recomendamos que visite, ¿verdad? El programa de la hora de gracia aquí mismo en la página de Mi Caminar con Dios, el viernes a las 10 de la mañana. Va a ser de bendición. Recuerden que también tenemos el canal de YouTube donde usted puede ir y buscar los videos que han estado ahí. A veces aquí en Facebook ya se van quedando muy, muy abajo entre tanta publicación, pero en YouTube es más fácil que usted lo pueda pues ver, ¿verdad? Y compartirlo también. Entonces les invitamos a que se den una vuelta por el canal, que pues si gustan suscribirse para que cada vez que subamos las enseñanzas que se tienen en Facebook, pues le llegue la notificación de esa nueva enseñanza. Y recuerden también que entre semana la hermana Raquel García nos comparte devocionales escritos que han estado buenísimos en estas semanas, de verdad, nos reta, ¿verdad? Y esa es una bendición. Yo creo que es parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que es como espada de dos filos que penetra hasta el alma, ¿verdad? Y entonces, pues ha sido de bendición también los devocionales escritos. Y bueno, hermanas, gracias a ustedes que ya están aquí acompañándonos, ya nos están aquí dejando sus mensajitos, ahorita los vamos a leer. Y recuerda, hermana, compartir, ¿verdad? Comparta esta transmisión para hacer de bendición a otras personas y pues que la palabra de Dios siga corriendo, ¿verdad? No seamos como la piedra que estanca el agua, ¿verdad? Sino que la dejemos correr. Y bueno, vamos a leer los comentarios que ya están aquí llegando, los saluditos que nos están ustedes enviando. La hermana Clementina Ramírez ya nos está escuchando. Dios le bendiga, hermana. También la hermana Gabriela García también ya está aquí escuchándonos. Gris Pelayo también, Dios te bendiga. La hermana Luisa Rivas dice bendiciones y saludos. Amén, hermana. Igualmente, el Señor les bendiga. La hermana Lupita Ortiz dice, buenos días, bendiciones a todas. Igualmente, hermana, que el Señor les bendiga grandemente. También la hermana Alicia Almaraz, Dios les bendiga, muy buenos días. Dice, gracias, hermana, igualmente para usted, el Señor le bendiga. La hermana Erika Rubí también ya nos está aquí escuchando, ¿verdad? Dice, buen día, hermanas, Dios les bendiga. Gracias a cada una de las que ya están conectadas en esta mañana. Pues vamos a orar para que el Señor nos bendiga y podamos nosotros aprender en esta mañana acerca de la importancia de caminar con Dios. Y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por un nuevo día que tú nos das, por tu bendición, Señor, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, porque a pesar de que tú nos conoces, Señor, nos sigues teniendo gracia y paciencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder reflejar lo mismo, Señor, nosotros a otras personas, a nuestra familia, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a aprender en esta mañana a caminar contigo, la importancia, Señor, de caminar contigo. Y te pido, Señor, que nos bendigas y que pues hables a nuestros corazones, Padre, a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, Señor. Dirige cada una de las palabras que vamos a hablar en esta mañana, Señor, y que todo sea de edificación, Señor, y no pues para derribar o para destruir, Señor. Por favor, te lo pido, mi Dios, bendice a cada una de mis hermanas que van a estar escuchando ahorita en vivo y también a las que quizá lo van a ver en la repetición, Señor. Guárdales, Padre, bendice sus hogares, sus familias, Señor, y que tu ángel acampe alrededor de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, hermanas, ya aquí entraron otros saluditos. Dios les bendiga, hermanas, a cada una. Y bueno, si usted gusta compartir, ¿verdad? Hágalo, comparta, invite a otros a escuchar. Vamos a hablar acerca de la importancia de caminar con Dios. Entonces, va a ser un tema interesante, ¿verdad? Esta enseñanza también ya la había compartido anteriormente en la conferencia de damas, pero ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar, ¿verdad? Y bueno, el Señor habló, ¿verdad?, mucho a mi corazón a través de este tema y espero pues que también a ustedes les sea de mucha bendición. Y bueno, hermana, pues vamos a comenzar, ¿verdad?, con este tema de caminar con la importancia de caminar con Dios. Yo creo que, bueno, no sé si hay aquí alguna que no tiene hijos, aún, ¿verdad?, que el Señor no les ha concedido, pero si la mayoría tenemos hijos, levanten ahí su manita, pónganme ahí un sticker o manden corazones ahí, ¿verdad?, corazoncitos de me gusta y me encanta y eso, para que yo pueda saber, ¿verdad?, a quiénes son las que sí tienen hijos. Y bueno, yo creo que si tú tienes hijos, ¿verdad? ¿Recuerdas la emoción que sentiste cuando ellos comenzaron a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Me acuerdo mucho de mi hija y siempre es algo que siempre ando contando por todos lados. Pobrecita, ¿verdad? Yo ahora sé lo que sentía mi mamá cuando platicaba todo de mí, ¿verdad? Hoy en día yo platico también de mis hijos y bueno, pues yo me acuerdo de cuándo empezó a caminar cada uno y bueno, de una manera bien sorprendente, ¿verdad? Cómo el Señor, bueno, cómo ellos empiezan a dar sus primeros pasos y es un momento emocionante para la vida de una mamá, ¿verdad? Es un momento en el que ya esperas ese momento en el que empiece a dar sus primeros pasos por sí solo, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo a Dana, que es mi hija mayor, ya ahorita ya tiene 11 años, ya ni me pela, ¿verdad? Ah, no es cierto, sí, sí me pela. Pero me acuerdo cuando estaba bebecita, ¿verdad? Y empezaba a caminar, ella tenía, yo creo que menos del año, y yo la quería, ¿verdad? Empezar ahí, a ver, mija, dale, ¿verdad? Camina, y la ponía en la cama, en la orilla de la cama, o en la pared, ahí paradita, y ella se ponía bien derechita, y yo le hablaba, ¿verdad?, de dos, tres pasos para retirada de ella, yo le hablaba, ¿verdad?, y le hacía así que viniera, y ella pues intentaba dar ahí sus pasos, ¿verdad?, a veces nomás se sentaba, o a veces así, pero bueno, pues es parte del entrenamiento de un niño, ¿verdad?, para dar sus primeros pasos, y pues ahí tienes que estar con ellos, ¿verdad?, o a veces el cansancio, ¿verdad?, de traerlos así a los dos de sus dos manitas y ahí traerlos caminando, bueno, pues también, ¿verdad? Pero me acuerdo que un día estábamos mi esposo y yo estábamos, mi esposo del otro lado de la habitación, en un solo cuarto, pero él en una pared y yo en la otra, y yo estaba bordando y él estaba leyendo un libro. Y Dana pues tenía ahí juguetes en el piso, ¿verdad? Ahí en medio del cuarto y estaba ahí con sus zapatos y varias cositas. De repente, hermana, se paró. Agarró sus zapatitos, se paró y traía sus dos zapatitos así, bueno, yo creo que sintió seguridad y empezó a caminar, ¿verdad? Se fue para con su papá, se regresó para conmigo y así estuvo un buen rato, y yo, ay, no, yo estaba súper emocionada, yo estaba encantada, y ya dije, sí, por fin, ya no la voy a cargar tanto, ¿verdad? Ya empezó a dar sus primeros pasos y bueno, pues es una emoción, grande, ¿verdad? El ver a tus hijos que ya empezaron a caminar. Bueno, hermanas, pues nos fuimos a dormir, y a la mañana siguiente yo le hablé, ¿verdad? Vente, Dana, pues ya, yo dije, ya sabe caminar, ¿no? ¿Y qué creen, hermanas? Que no quiso, no quiso y no quiso y duró otros 4 meses, para caminar, o sea, el año 4 meses. Ahora sí se soltó, no, no quiso ya después caminar hasta después de 4 meses. Entonces, bueno, pues ya nosotros ya la dábamos por hecho, pero pues ella todavía no quería, ¿verdad? Ella todavía quería que la cargáramos, ¿verdad? Y nosotros ya creímos que ya nos íbamos a librar de estar ahí, ¿verdad? Cargándola, porque pues a esa edad ya pesan un poco, ¿verdad? Y bueno, hermana, caminar es una de las necesidades básicas, ¿verdad? O de las necesidades vitales y más comunes que un ser humano puede tener.
además de comer, de dormir y, bueno, de varias cosas, ¿verdad? De tomar agua, es una de las necesidades como más básicas o algo que nosotros pudiéramos decir, pues es común, ¿verdad? O sea, ¿quién no camina, ¿no? Pero algo, hermana, algo que parece, ¿verdad? Tan común, la verdad, hermana, es que es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio que no todos tenemos. Algunos a lo mejor han quedado sin poder caminar por algún accidente o nunca lo pudieron hacer o alguna enfermedad les provocó, ¿verdad? Que no pudieran caminar. Y bueno, algo que para nosotros parece tan común, tan fácil, para otros, ¿verdad? Puede ser tan difícil, tan complicado y pues a lo mejor hasta imposible, ¿verdad? De poder mover sus pies por sí mismos. Gracias a Dios que hay muchas herramientas hoy en día, ¿no? Como las andaderas o como las muletas o las sillas de rueda, ¿no? Que facilitan pues actividad para algunas personas. Pero recuerda, hermana, no todos tenemos esta bendición, ¿verdad? De poder caminar por nosotros mismos. Entonces, pues sí es algo vital, es algo normal, pero no todos tenemos ese privilegio. Entonces, veámoslo como lo que es, ¿verdad? Es un privilegio el poder caminar. Hay algunas personas, te digo, a las que no pueden caminar, pero sin embargo, hermanas, hay un caminar del que todas sí somos participantes. Caminemos con nuestros propios pies o no, sí hay un caminar, ¿verdad? Que todos en este mundo hacemos. Y ese caminar es nuestro andar, ¿verdad? Pues sí, lo que se refiere al proceder, ¿verdad? De cada persona, a cómo es la persona, qué es lo que hace, ¿verdad? A ese caminar me refiero. Y es aquí, hermana, donde yo me temo, ¿verdad? Que puede haber muchos paralíticos espiritualmente, ¿verdad? O podemos saber, porque yo no me hago a un lado, ¿verdad? Podemos haber muchos paralíticos espiritualmente, que podemos caminar físicamente, pero espiritualmente estamos, pues, con esa incapacidad de hacerlo, ¿verdad? Y no es porque no podamos en sí hacerlo, sino porque a lo mejor no hemos querido, ¿verdad? Empezar a caminar, pero a caminar con Dios pues, tema, ¿verdad? Hay quienes andan en sus deseos, ¿verdad? Buscando satisfacción momentánea en las cosas del mundo, ¿verdad? Hay quienes, a lo mejor, pues, no sé, ¿verdad? Prefieren ir a una fiesta que a la iglesia, prefieren, y uno, ¿verdad? Que gana almas, que sale, invita a las personas, se puede dar cuenta de eso, ¿verdad? Te ponen pretextos para ir a la iglesia para todos lados, pero los ves en el tianguis, los ves en el supermercado y demás, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que a veces preferimos estar en nuestros deseos, andar en lo que nosotros queremos antes que agradar a Dios o que andar en un caminar con Él, ¿verdad? Pero, ¿sabes, hermana? Quienes conocemos del Señor, debemos andar, ¿verdad? En el camino de Dios, debemos de caminar con Dios. Y caminar con Dios requiere de cercanía con Él. Vamos a ir a Génesis 5:22 y vamos a ver acerca de un hombre, ¿verdad? Que la misma palabra, ¿verdad? Caminar con Dios, lo refleja, lo describe, ¿verdad? Génesis 5:22 nos habla de Enoc, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿verdad? Imagínate, hermana, el caminar de Enoch, ¿verdad? El interés que Enoch tenía en caminar con él, de tal manera que Dios dijo, no sabes qué, Enoch, no puedo estar más separado de ti, ¿verdad? Vente para acá, vente conmigo, ¿verdad? Te quiero tener más cerca de mí. Y era tal relación que Enoch tenía con Dios que Dios, ¿verdad? Dijo, mejor te traigo conmigo, ¿verdad? Te quiero aquí cerca de mí. Y hermana,
tú puedes decir, ¿verdad?, que estás caminando de tal manera, yo quizá no, ¿verdad?, y me falta todavía mucho, ¿verdad?, que Dios diga, a ver, ya aquí sabes que yo quiero que estés ya conmigo, ¿verdad?, yo quiero ya tenerte cerca, mejor vente para acá, porque caminas de tal manera conmigo, tan cercano, que no, ya vente, ¿verdad?, yo creo que no pudiera yo decir eso, hermana, y es triste, ¿verdad?, y es lamentable que a veces podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos caminar más cerca de Dios y muchas veces nosotros mismos nos negamos, ¿verdad? Preferimos hacer otras cosas, preferimos dedicarle tiempo a otras cosas, a otras personas antes que a Dios, ¿verdad? A veces es posible saber mucho de una persona con muy pocos datos, ¿verdad? Y es así en el caso de Enoch. En la Biblia, su nombre es mencionado solamente 9 veces. Y todos los datos de su vida están incluidos en 11 versículos. Todo lo que tú quieras saber de Enoch, solamente 11 versículos. Hay personas a las que se les dedicó un libro entero, ¿verdad? Pero a Enoch, 11 versículos. Y esos 11 versículos describen tan bien la relación que Dios tenía, o describen muy bien quién era Enoch, ¿verdad? Un hombre que caminaba con Dios. Un hombre que su relación con Dios era tan personal, tan única, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él prefirió llevárselo con él. Principalmente se sabe que Enoch caminó con Dios. Esa es la descripción de este varón que nos da la palabra de Dios. Se oye fácil, ¿verdad? Se oye muy sencillo, pues caminar con Dios, ¿verdad? Pero mientras que los demás en la lista de Génesis 5 solo menciona el nombre y la edad, ¿verdad? Aquí en donde Enoch es mencionado en el capítulo 5, se habla de muchos hombres y solamente dice, por ejemplo, vamos a leer de los primeros, en el versículo 6, por ejemplo, 5:6, dice, vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Y vivió Seth después de que engendró a Enos 807, y es lo único que se menciona, ¿verdad? Se menciona su nombre, quién fue su hijo y la edad a la que murió, ¿verdad? Y eso es todo lo que se menciona de ellos. Pero cuando llegó al versículo 22, ¿verdad? Dice, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén, y dedica 3 versículos, ¿verdad? 4 versículos aquí en Génesis 5. Dedica solamente 4 versículos a Enoch y describe quién era Enoch, ¿verdad? Con poquitas palabras, con algo tan sencillo, describió Dios que Enoch era una persona muy especial, ¿verdad? Que su andar diario, su andar, su comportamiento, creo, ¿verdad? Por lo que leo aquí en la palabra de Dios, que fue de tal impacto, ¿verdad? Podemos nosotros decir que estamos impactando tanto, por lo menos a nuestra familia, porque aquí está hablando los descendientes, ¿verdad? Estamos impactando a nuestra familia, estamos reflejándoles, ¿verdad? Que hay un Dios verdadero al que podemos seguir, o estamos solamente jugando, ¿verdad? Estamos solamente pues haciendo como que hacemos, pero no hacemos, ¿verdad? Mientras que en los demás de la lista solamente se menciona el nombre, Dios toma un espacio, ¿verdad? A Dios le pareció muy necesario resaltar a su amigo cercano Enoch. Y aunque sean pocas las palabras, en ellas describe la profunda y cercana relación que tenía Enoch con Dios. Dios puede tomarse el tiempo para resaltar que nosotros estamos caminando con él, hermana. ¿Tú crees que Dios diría, a ver, no, espérate, ¿verdad? Jacqueline o María o como tú te llames, ¿verdad? Está caminando conmigo, ¿verdad? Hay muchos, muchos que vienen a la iglesia, pero espérate, esta mujer camina conmigo y esta mujer es muy cercana a mí. ¿Pudiera el Señor tomarse ese tiempo, así entre mencionar a tantas personas, pudiera decir, pero ella camina con Dios? Yo creo, ¿verdad?, que yo analizándome, probablemente no, ¿verdad?, en este momento, pero sabes, hermana, que tenemos la oportunidad
de empezar a partir de hoy a caminar con él para que un día él pueda también tomarse el tiempo y de decir, me deleito tanto cada vez que ella viene ante mi presencia, en lo que yo le hablo, en lo que ella me habla a mí, en el tiempo que pasamos juntos, me deleito tanto. El caminar de Enoch con Dios impactaba, ¿verdad? Que su vida giraba, implicaba que su vida giraba en torno a Dios, agradándole, ¿verdad? A eso habla de integridad. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y sí, él sabe, ¿verdad? A veces decimos, Dios sabe mi corazón, ¿verdad? Y sí, precisamente él sabe. Y él sabe cuando no estamos teniendo la intención correcta, ¿verdad? Que a lo mejor estamos haciendo las cosas, pero no es con el motivo correcto, ¿verdad? Entonces también debemos de tener cuidado cada vez que nosotros decimos, Dios conoce mi corazón, porque exactamente Dios lo conoce, ¿verdad? ¿Y qué tal está, ¿verdad? Mi relación con él. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón y sabe cuando nosotros hacemos las cosas solo por hacerlas o para que otros nos vean y conoce también nuestro proceder cuando no le agrada y cuando sí le agrada, ¿verdad? Enoch conocía al Dios en quien creyó. Él no nada más, ah, sí, Señor, te acepto, ¿verdad? Como el Mesías, como aquel que va a venir, como el Salvador del mundo, ¿verdad? Porque no, pues fue antes, ¿verdad? Yo te acepto, ¿verdad? Sino que también aprendió a conocerlo, ¿verdad? No solamente creyó, a veces nosotros somos solamente creyentes, ¿verdad? Ah, sí, creo que Él me va a salvar un día, ¿verdad? Y que voy a pasar la eternidad con Él y ya. No, sino conocer a Dios, conocerle, ¿verdad? Conocer implica de tiempo invertido en una relación. Enoch pasaba tiempo platicando con Dios. Enoch no tenía la Biblia, ¿verdad? Imagínate, él no tenía la Biblia. Tú y yo ahora en día podemos conocer toda la historia, lo que pasó después de Enoch, podemos subrayar los versículos, pero él no tenía esa herramienta, ¿verdad? Que para nosotros hoy en día pues es tan fácil conseguirla, ¿verdad? Pero eso no fue un impedimento para que no conociera a Dios. Enoch sabía que donde él andaba, allí estaba Dios. Estaba consciente de la presencia de Dios y seguramente eso era lo que lo llevaba a vivir una vida que agradara a Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros estamos, ¿verdad?, viviendo y hacemos las cosas y todo, te digo, ¿verdad? Pero a veces no entendemos y no lo grabamos en nuestra mente que Dios está ahí viéndonos, ¿verdad? Que en todo momento y cualquier pensamiento que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, Él lo conoce, ¿verdad? Y esa es la importancia de tener el entendimiento, el conocimiento de que Dios está ahí, que Él nos está viendo, que Él nos está escuchando. Y eso, hermana, se llama temor de Dios, ¿verdad? Y no es temor como miedo, ¿verdad? De, ay, no, me va a castigar, pero sí el hecho de decir, no, yo quiero respetarlo, ¿verdad? A veces no nos comportamos mal enfrente de cierta persona porque queremos a lo mejor agradarle o algo. De la misma manera tenemos que tener ese deseo de agradar a Dios porque sabemos que Él nos está viendo en todo momento, ¿verdad? Él es omnisciente y Él es omnipresente también. Enoch quiso más que todo ser fiel a Dios. Seguramente veía a todos los demás, ¿verdad? Veía a todas las demás personas y cómo se comportaban o cómo se apartaban de Dios y hacían cosas que no estaban bien, ¿verdad? Seguramente porque pues a los demás solamente se les menciona su nombre, su hijo y su edad, ¿verdad? Pero a lo mejor Enoch veía, ¿verdad? Que a lo mejor había personas malas, personas perversas, que no tenían temor de Dios, ¿verdad? Y hacían lo que querían y todo, ¿verdad? Y él puso en su corazón, ¿verdad? Un deseo más ardiente de permanecer cerca de Dios. Yo creo que no fue de los que, ay, no, pues nadie lo hace, pues yo tampoco lo voy a hacer, pues si nadie quiere ir a la iglesia, pues yo por qué voy a ir, ¿verdad? No, él no pensaba de esa manera, ¿verdad? Sino al contrario, decía, Señor, tan lejos está la gente de ti, yo me voy a acercar más a ti, yo voy a buscarte más, yo voy a desear más tu presencia. Quiero tener en cuenta todo el tiempo que tú estás conmigo, que tú me estás viendo, que tú me estás observando, que tú sabes lo que yo digo, ¿verdad? Entonces, probablemente no, en vez de decir, ah, pues entonces yo también hago lo mismo que los demás,
Enoch más bien dijo, yo no quiero llegar a ese grado, ¿verdad? Yo quiero caminar contigo, Señor, y lo buscaba más. Y yo pienso, ¿verdad?, que en todo momento su pensamiento era Dios, era agradar a Dios. Por algo se le dedica, ¿verdad?, un espacio especial a la vida de él, ¿verdad? ¿Puedes imaginar qué tan cercana era su comunión con Dios, que el Señor mismo quiso llevarlo con él? ¿Qué tan cercana es tu relación con Dios? Si hoy en día, ¿verdad?, Dios hablara contigo, ¿verdad? Si tú estás orando y leyendo tu Biblia, seguramente Él te está hablando, ¿verdad? Pero, ¿qué diría el Señor? ¿Sabes qué? Tú, mi amada hija, ¿verdad?, por no decir un nombre, ¿verdad? Tú, mi amada hija, te amo tanto que tanto quisiera que ya estuvieras conmigo, ¿verdad? Voy a dedicar un tiempo en la historia para que se cuente de ti más adelante, de cómo tú caminabas conmigo, de cómo tú me buscabas con tanto amor, con tanta paciencia, con tanto deseo, con tanto fervor. Enoch profetizó la segunda venida de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Judas, el capítulo que gusten, nomás el versículo 14 y 15. Judas, vamos a ir. Versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Verdad? Enoc, imagínate, séptimo desde Adán, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y desde entonces habló de la segunda venida, ¿verdad? Obviamente desde Adán se habló de la primera venida, que era cuando se les dio la promesa del Mesías, del Salvador del mundo. Pero aquí Enoch estaba diciendo, ¿verdad?, que iba a venir una segunda vez. Y él, pues fue, imagínate que Dios le mostrara, ¿verdad?, tal profecía de que un día iba a venir por segunda vez. Yo creo que no. Imagínate las cosas que escuchó de parte de Dios, ¿verdad? Las cosas que Dios le mostró, que Dios le hablaba, que Dios le platicaba. Mira, no, voy a hacer esto, va a pasar esto. No sé, ¿verdad? De alguna manera yo así me puedo imaginar. Y aquí él, ¿verdad?, habló de la segunda venida. Ahora, se menciona en Judas, pero obviamente fue desde Génesis cuando Enoch, ¿verdad?, profetizó la segunda venida del Señor. Enoch es un símbolo de lo que va a pasar. Jesucristo va a descender del cielo, ¿verdad? Y los que hemos creído en Él como nuestro Salvador y Redentor, seremos arrebatados en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Así como Enoch fue llevado al cielo con el Señor sin ver la muerte, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nunca se encontró, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios nos va a venir por nosotros, ¿verdad? Para los que hemos creído en Él. Y glorioso es, ¿verdad?, el pensar en la segunda venida del Señor y que un día vamos a estar con Él en la gloria. Pero cuando tú llegues allá, ¿qué va a ser lo que Dios va a decir de ti, verdad? ¿Qué es lo que te va a decir? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O a lo mejor, ¿verdad?, nos va a tener como que pudiste haber hecho algo más, ¿verdad? Pudiste haber caminado más conmigo. Wow, yo el hecho de pensar, ¿verdad?, en Enoch. Es algo, ¿verdad?, que a mí me impacta, me sorprende, ¿verdad?, el hecho de cómo fue, ¿no? En una ocasión yo estaba preparando mi clase de niños y era precisamente de Enoch. Y en ese día, mi hija pues me veía que estaba coloreando los dibujos y me preguntó, ¿verdad?, ¿de qué se trata esta historia? Entonces, ahí supimos, ¿verdad?, ella necesita conocer del Salvador, ¿verdad? De ella ya está lista para recibir al Señor. Y fue el día que mi esposo le habló de Cristo. ¿Te puede impactar de tal manera la vida de Enoch y el caminar que él tuvo, de tal manera que a lo mejor hasta te lleve al arrepentimiento, que tú puedas decir, Señor, me falta tanto, me falta tal, ¿verdad?, amor, pasión por tu palabra, por dedicarte tiempo en oración?
el Señor, ¿verdad? Un día va a venir, pero ¿cómo nos va a encontrar Él? ¿Orando y caminando con el Señor? ¿O nos va a encontrar con nuestro proceder, pero allá en el mundo? ¿Verdad? Yo no deseo que un día Él diga, ya aquí, no hiciste lo que debiste, ¿verdad? Pudiste haber hecho más, pero te negaste a hacerlo porque preferiste, no sé, ver un programa o ir a tal lugar o platicar con tal persona en vez de platicar conmigo, ¿verdad? Yo anhelo de verdad que el Señor me encuentre caminando con el Señor. Enoc fue llevado al cielo sin morir. Posiblemente algunos seamos llevados así, ¿verdad? Si el Señor no permite que nosotros veamos o pasemos por la muerte física, seguramente porque el Señor cada vez está más cerca, ¿verdad? Y cada vez podemos darnos cuenta de lo cercano que está su venida, ¿verdad? Probablemente el Señor está por venir y nosotros vamos a ser llevados como Enoch, sin ver la muerte física, ¿verdad? Y si yo sé que hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos y claro que duele, claro que es doloroso, pero sabemos que vamos para allá, ¿verdad? Y sea que el Señor venga o el Señor pues nos lleve, ¿verdad? Haciéndonos pasar por la muerte física. El Señor va a venir, ¿verdad? Y lo más importante es estar listos, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador. Si tú no has recibido a Cristo, de verdad, ponte a cuentas con el Señor, porque la venida del Señor es real y está tan cercana, ¿verdad? Ya se oye de guerras, ya se oye de desastres naturales, todo lo que el Señor había empezado a mencionar que iban a venir. Y sé que vienen cosas peores, ¿verdad? Pero esa es la necesidad de estar bien nosotros, de saber, ¿verdad?, en quién hemos creído y conocerlo de tal manera. Imagínate, ¿no? También pienso, ¿verdad?, que él vivió tiempos en los que la gente no quería escuchar de Dios, en los que la gente no les importaba, porque enseguida, después de mencionar esto, se habla de Noé, ¿verdad? Y dice que era una generación perversa, era una generación mala, ¿verdad? Y por eso el Señor decidió traer el diluvio, porque él no quería seguir contendiendo contra el hombre. ¿Será que Dios está contendiendo contra nosotros todavía? ¿O nosotros ya nos acercamos al Señor y le dijimos, Señor, ayúdame, ¿verdad?, a caminar más contigo? Caminar con Dios también requiere de humildad. Anteriormente había estado leyendo los libros de Reyes y de Crónicas, ahorita ya pues ya avancé, ¿verdad? Pero es increíble cómo los reyes de Israel, hermana, y de Judá, conforme cambiaban de rey, ¿verdad? Una y otra vez cambiaba el rey y el que seguía hacía lo malo, ¿verdad? Y hacía las cosas tan mal, ¿verdad? Que el pueblo caía en idolatría y sacrificaban a dioses ajenos, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Y de repente cambiaban y llegaba uno bueno, ¿verdad? Y quitaba todos esos lugares altos, todos aquellos altares en donde sacrificaban, ¿verdad? A otros ídolos. Y él agradaba a Dios. Y el que seguía hacía lo malo, y así estaban, ¿verdad? Uno hacía lo malo, el otro hacía lo bueno, el otro hacía lo peor y el otro lo mejoraba. Otro andaba como que medio, medio y así, ¿verdad? Es increíble cómo, ¿verdad? Los mismos reyes, aquellos líderes, aquellos que se supone que deberían de haber, pues de alguna manera puesto el ejemplo, ¿verdad? No hacían lo correcto, ¿verdad? Y esto influye también como papás, ¿verdad? Porque si de alguna manera el que hacía lo bueno, después su hijo hacía lo malo, era porque quizá no le estaba dedicando el tiempo para enseñarle a que él caminara con Dios, que él conociera a su Dios, ¿verdad? Yo sé que las mamás tenemos mucho que ver, pero también los papás debemos, o deben los varones, ¿verdad? De tomar muy en cuenta el caminar de Dios, de sus hijos y también el de uno, ¿verdad? Uno personalmente debemos de mantenernos muy al tanto porque los días son malos
Y los jóvenes, ¿verdad? Hoy en día, bueno, yo me acuerdo cuando yo era señorita, ¿verdad? Que vivía con mis papás, me dejaba influenciar muy fácilmente, ¿verdad? Y yo creo, dice en Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Los jóvenes siguen siendo influenciados por todas las personas, pero si nosotros, que somos sus papás o cristianos o líderes en la iglesia, no estamos haciendo nuestro trabajo como debemos. Entonces, ¿quién está influenciando a nuestros hijos, verdad? ¿Quién está influenciando a los jóvenes? Y bueno, los reyes de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer acerca del rey Asa. Dice en Segunda de Crónicas 14, del 14:2 primero, vamos a leer. Dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Ahí dice, ¿verdad? Que Asa hizo lo recto, lo bueno ante los ojos de Jehová su Dios. Fue uno de los reyes que buscó a Dios casi toda su vida, ¿verdad? Casi toda su vida el rey Asa buscó a Dios y dice que limpió la tierra de Judá de los ídolos, de imágenes y vio la mano de Dios. Vamos a ver en el capítulo 15, versículo 2, dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. También en el 12 y el 15, esto es para resumir, ¿verdad? Pero es importante que si tú tienes tiempo ahí en tu casita, leas todo este pasaje. Dice el 12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y el versículo 15 dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. Estaban buscando a Dios, ¿verdad? Y estaban alegrándose, ¿verdad? De haber prometido seguir solemnemente, ¿verdad? Sin que nadie los estorbara para hacerlo, ¿verdad? Y eso fue lo que prometió el pueblo de Israel. Ahora, él vio la mano de Dios librarlos de un gran ejército y junto con el pueblo prometieron buscar a Jehová de todo su corazón, ¿verdad? Lo dice en el versículo 12. Pero un día su corazón se apartó de Dios, ¿verdad? Aquel rey del que se menciona que él buscó y prometió agradar a Dios y vio la mano de Dios librarlo de una batalla grande y que a lo mejor pudieron haber hecho estragos del pueblo de Israel. Ellos, ¿verdad? Prometieron seguir a Dios, caminar con Dios, andar de la mano con Dios, pero un día este rey decidió apartarse de Dios y buscó ayuda del rey de Siria, ¿verdad? Ya los había librado Dios de un gran ejército, pero de repente vienen otra vez, ¿verdad? Otro rey a hacerle guerra. Y él, en vez de volver a buscar a Dios, ¿verdad? Aquel Dios que lo libró de aquel enemigo, aquel Dios al cual había prometido seguirlo y servirle solemnemente, ¿verdad? Y andar con él, empezó a buscar ayuda de alguien más, ¿verdad? Y dice que fue con Ben-Hadad y hizo una alianza, ¿verdad? Y le dijo, ayúdame y yo te voy a ayudar también a ti. Y no, pues que sí, vamos a hacerlo. Y Dios los entregó, ¿verdad? Dios les entregó. Y dice también la palabra de Dios que vino, ¿verdad? El profeta Hanani dice a Asa, rey de Judá, en el versículo, capítulo 16, versículo 7, dice, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Asiria ha escapado de tus manos, ¿verdad? Dios los había entregado a sus enemigos. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dice, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y mira la respuesta de Asa, ¿verdad? Aquel varón que pudo haberse arrepentido,
que pudo haber dicho, sí es cierto, señor, ¿por qué te abandoné si en ti tengo todo, verdad? Dice, entonces se enojó Asa contra el vidente, dice, y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Y sabes, hermana, que yo creo que esto que Asa hizo no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Poco a poco Asa se empezó a alejar de Dios, ¿verdad? Se empezó a creer victorioso de aquel ejército del cual Dios le dio la victoria y se empezó a sentir alguien, ¿verdad? Y se empezó a sentir tan capaz que después dijo, no, yo solito puedo, ¿verdad? Es más, nada más voy a ir a invitar a mi amigo y ya con eso la hago, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no somos así? ¿Verdad? Que Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, grandes maravillas, pero poco a poco decimos, no, no creo importante orar, ¿verdad? No creo importante leer la palabra de Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? Ay, no, hoy solamente servicio de oración. ¿A qué voy a ir? No, no, eso luego, ¿verdad? Aquí mismo en mi casa oro. ¿Y sabes qué? Asa llegó al momento en el que, después de haber sido un hombre del que se dijo, hizo lo recto y lo bueno delante de Jehová su Dios, ¿verdad? Aquel hombre que dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de Israel, ¿verdad? Y pues termina siendo un hombre enojado, ¿verdad? Y decir, ay, ya déjame en paz, ¿verdad? No quiero que me vuelvas a decir nada. Si ya me alejé de Dios, déjame vivir como yo quiera. Y qué triste, ¿verdad? Que Asa haya llegado así. Y sabes, hermana, que lo más triste es que a partir de ahí nunca buscó a Dios, no fue capaz de humillarse, de decir, Señor, perdóname, ¿verdad? Y dice que él después se enfermó, dice, en el 16:12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, dice la Biblia, no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Verdad? ¿Tú crees que Dios no tenía el poder para librarlo? Probablemente Dios le había mandado esa enfermedad para volver su corazón a Dios, para que él volviera, ¿verdad?, su mirada al cielo y dijera, Señor, te necesito, ¿verdad? Esta enfermedad es algo que yo no puedo sobrellevar, ayúdame. Pero sabes que lejos de eso, Asa se enojó, ¿verdad? Y dice que no buscó a Jehová y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y dice, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. ¿Verdad? Qué triste, hermana, que empecemos a veces bien nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Que empecemos con muchas ganas y toda la gente nos vea y diga, wow, ¿verdad? Qué mujer que camina con Dios, ¿verdad? Y ve nada más todo lo que hace, wow, ¿verdad? Que tenga la admiración. Seguramente él tenía admiración de muchas personas, era el rey, mucha gente lo miraba, ¿verdad? Mucha gente tenía su mirada en él y lo observaba, pero también observaron cómo él se alejó de Dios, ¿verdad? También observaron cómo él prefirió buscar a los médicos antes que a Dios, ¿verdad? Para que lo librara. Y sobre todo que nunca se humilló. Después de eso, nunca se humilló delante de Dios. Debemos de tener cuidado. No importa que por muchos años caminemos con Dios, si un día nos descuidamos, podemos terminar mal nuestra vida. Así es que mantengámonos humildes para mantenernos cerca del Señor, ¿verdad? El rey Asa, ¿verdad? Caminó de esa manera con Dios, pero ¿sabes que también hubo otro rey? Déjame ver cuál. Es que estoy aquí medio buscándolo. Bueno, habla, ¿verdad? De un rey que hizo lo malo, pero no anoté la cita. Te lo voy a deber, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que hizo lo malo, ¿verdad? Que hizo lo malo, lo más malo que pudo haber hecho. Se me hace que fue Ocosías. Pero dice la palabra de Dios que después él se humilló, ¿verdad? Él se humilló. Y qué contraste, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre que un rey estaba súper bien echándole ganas, ¿verdad? Y de repente se descuidó de su caminar con Dios y terminó amargado, ¿verdad? Pero el otro rey, pues se levantó, ¿verdad? Dijo, no,
estoy haciendo mal, ¿verdad? Estoy haciendo mal, no quiero andar en este camino perverso, y se humilló delante de Dios y terminó bien sus días, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios de compasión y de misericordia, y Él nos da la oportunidad de cambiar nuestra manera de vivir, de buscar otra manera de hacer las cosas, ¿verdad? Que si estamos haciendo mal, que a lo mejor sí oro, sí leo la Biblia, pero falta hacerlo más. Bueno, pues empiezo a hacerlo, ¿verdad? Dios es un Dios de oportunidades. ¿Tú crees que Dios no le dio oportunidades a Asa de que él se convirtiera de nuevo, que él volviera a su corazón hacia Dios? Yo creo que Dios le dio la oportunidad, pero él no quiso hacerlo, ¿verdad? Y este otro rey perverso, ¿verdad? Que hizo muchas cosas malas, al final se humilló. ¿Verdad? Se humilló y le buscó a Dios de todo su corazón. Entonces, hermano, ¿cómo está nuestro caminar con Dios? ¿Nos está haciendo falta a lo mejor que nosotros podamos dedicarnos a Él? Caminar con Dios requiere de humildad. Caminar con Dios requiere de constancia y de disciplina. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 11 al 13. Vamos rápidamente a Romanos 12. Del 11 al 13. 11 al 13. Dice la palabra de Dios. A ver, no, prende. 12. Estoy en el 11, perdón. 11 del 2, 11 al 13 dice: En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermana, ¿sabes? No es tiempo de echar a perder el tiempo, ¿verdad? No es tiempo de malgastar el tiempo, hermana. El tiempo está tan feo. La vida de hoy en día está tan fea que si nosotros nos descuidamos en nuestro caminar con Dios, hermana, la verdad es que no vamos a terminar bien, ¿verdad? Necesitamos poner diligencia, no ser perezosos, echarle más ganas, ¿verdad? Probablemente tú sí estás orando, probablemente tú vas con gozo y alegría a la iglesia y eres edificada y estás saliendo a ganar almas y estás invitando a otras personas a Cristo, qué bueno, pero probablemente podemos hacer un poquito más, ¿verdad? Probablemente podemos caminar con Dios de una manera todavía más adelantada, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? De otro nivel, ¿verdad? Y de esa manera Dios quiere que caminemos con Él, ¿verdad? Que como Enoch se nos diga, ah, espérate, ella sí es diferente, ella sí camina con Dios. Vieras cuánto me deleito en pasar tiempo con mi hija, porque ella me ama, ¿verdad? Y sabes, hermana, que también estamos viviendo un tiempo de cristianismo tan light, ¿verdad? Que creemos en la mentira del diablo, ¿verdad? De solamente Dios ve tu corazón, no importa. Y precisamente, hermana, porque Dios ve tu corazón, porque Dios nos está observando todo el tiempo y Él sabe la verdadera intención de nuestro corazón. Debería de traer convicción a nuestras vidas, ¿verdad? Y si es algo que a lo mejor para nosotros, pues no es difícil dejar de hacerlo, pues hermana, ¿por qué seguirlo haciendo, verdad? ¿Por qué seguir en necedad? No sé, a lo mejor hay algo con lo que tú estás batallando dejar. Y bueno, pues si no te cuesta, a lo mejor va a ser un poquito difícil, ¿verdad? En su tiempo, hermana, yo era muy difícil para mí. Y yo te lo voy a decir no porque yo diga, a fuerzas tienes que hacerlo, pero era algo que yo tenía en mi corazón con Dios, ¿verdad? Yo quería dejar el pantalón, por ejemplo. Y batallé tanto, hermana, ¿verdad? Porque, pues, bueno, allá donde yo vivía con mis papás, ¿verdad? Mis amigas, todo mundo usaba pantalón, ¿verdad? Y no había nadie que me dijera, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, quieres agradar a Dios, tienes que empezar a tomar pasos de fe. No había nadie que me lo dijera de esta manera, pero yo dentro de mí, en mi corazón, yo decía, Señor, yo quiero dejar el pantalón. Yo no quiero seguir batallando con esto, ¿verdad? Ayúdame, por favor. Y era algo, o sea, yo tenía 15 años, ¿verdad? Una jovencita de 15 años batallando con esto, ¿verdad? Queriendo dejarlo y no podía. Pero llegué un momento en el que dije, definitivamente ya,
Si tú sigues involucrándote entre que sí me lo pongo o nada más hoy porque hace frío o nada más hoy porque voy a ir al parque o nada más hoy y así, nunca lo vas a dejar. Tienes que decidirte a hacerlo de una vez y por todas, ¿verdad? Y fue la manera en la que solamente así pude, ¿verdad? Dejar el pantalón y a lo mejor tú no batallas con eso, batallas con otras cosas. De la misma manera, hermana, tienes que tomar la decisión de decir, voy a agradar a Dios. Y lo voy a hacer no porque el pastor me vea o la hermana, para que no me juzgue, para que no me critique, no, sino porque quiero agradar a Dios. Porque yo quiero que un día Dios diga de mí como Enoch, espérate, ella era otro rollo, ¿verdad? Ella caminaba conmigo. Y era tanta la relación que tenía conmigo que quería agradarme, que quería honrarme con lo que ella hacía, con lo que ella decía, con lo que ella pensaba. Y wow, eso es algo, hermana, que definitivamente hay muchas cosas en mi vida que todavía necesitan ser cambiadas. Y espero que no me quede ahí estancada, sino que realmente tenga la intención de cambiarlo. Y no para que otros me vean, sino porque yo quiero agradar a Dios. Porque yo quiero que él se sienta honrado, que vea mi quiero que él diga un día, ¿verdad? Mi hija busca tanto agradarme, me ama tanto de tal manera que yo le voy a traer conmigo, ¿verdad? Y me voy a complacer de ella. Esa es mi intención, ese es mi deseo, que Dios pueda complacerse de mí. Y Dios sabe todas mis debilidades, sabe todas mis fallas, y el Señor me está dando otra oportunidad como se la dio al rey Asa. De mí depende si yo me amargo, me alejo y nunca más lo busco. O si yo digo, Señor, ayúdame, tómame de tu mano y guíame hacia donde tú quieres llevarme. Dice también la palabra de Dios en Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermana, ¿tú estás estimando tu vida para ti misma? ¿Tú crees que tu vida es para ti, para agradarte a ti? Y es un dicho, ¿verdad?, que el mundo tiene. Es mi vida y la voy a vivir como yo quiera. ¿Realmente es tu vida o el Señor te la dio para que tú puedas honrarlo a Él? Para que, como dice aquí, con tal que acabes tu carrera con gozo y el ministerio que has recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Tu vida realmente está dando ese testimonio de la gracia de Dios en tu vida? Que a lo mejor le batallas, ¿verdad? Porque todas batallamos, todas tenemos luchas. A lo mejor le batallas con algo como yo, ¿verdad? Pero la gracia de Dios está ahí. Y tú estás reflejando esa preciosa gracia a los demás. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3, y ya vamos a terminar. Filipenses 3, 14 y 15, dice así la palabra de Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si sentimos otra cosa, y si otra cosa sentís, esto también lo verá Dios. Se me hace que no era. Ah, era 14 y 15. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. No, sí, sí leí bien, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que sintamos, ¿verdad? Lo mismo. Dice, si otra cosa sentís también, os lo verá Dios, ¿verdad? El Señor nos está observando, hermana. Y de igual manera, Él está buscando a alguien tan cercano como Enoch para que nosotros podamos, ¿verdad?, tomar esa oportunidad. Y digamos, Señor, aquí está mi vida, quiero ser como Enoch, caminar contigo todos los días, cada mañana, y poder hablar y alabar de tu nombre. Y que el Señor nos ayude, hermanas, de verdad, porque
El Señor es bueno y Él es compasivo. Y de la misma manera, Él nos da otra oportunidad. Decidamos, hermanas, caminar con Dios de tal manera que Él se complazca de nuestra vida y de nuestro andar con Él. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que gracias a tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Cuánta paciencia nos has tenido, cuántas batallas, Señor, en nuestro corazón han habido, pecados que a lo mejor no hemos querido dejar, pero que al final de cuentas, Señor, esos nos impiden a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar más contigo. Que si lo estamos haciendo, Señor, demos todavía un paso más adelante. Que si estamos un poquito atrás, Señor, podamos tomar pasos gigantes de fe, Señor, y confiarlos en ti, Señor. Que todo nuestro ser, nuestra vida sea para perdón, hermanas, se me fue el internet. Cosas de tecnología, ¿verdad? Y bueno, hermanas, muchas gracias, hermanas, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A poder, pues, reflejar a Cristo en nuestras vidas y a caminar con el Señor. Y nada más vamos a saludar aquí a las hermanas que estuvieron escuchando. Raquel García dice gracias. Jackie dice que Dios nos ayude a caminar con Él. Amén, así sea, ¿verdad? También la hermana Selenia Naya dice felicidades, hermana Chelito. A ver, ya me perdí de algo aquí, a ver, díganme. La hermana Elizabeth de Gómez dice, buenos días, hermanas. Hermana, dice, oh, buen día, hermana, hoy cumplo años y estoy agradecida con Dios. Amén, hermana. Ah, ya entendí. Pero amén, Dios le bendiga, hermana. Le mandamos un gran abrazo desde acá de Tepic, Nayarit, de parte de mi caminar con Dios. También la hermana Alma Lucero también nos estuvo escuchando. Dios le bendiga, hermana. La hermana Alicia Almaraz dice, Dios le bendiga grandemente, hermanas. Muchas gracias por su enseñanza. Amén, hermana. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? A caminar más con el Señor. La hermana Maggie Hernández dice también, buenos días, hermana. Gracias a Dios y por la enseñanza. Amén. Gracias, hermana. Que el Señor nos ayude. La hermana Siria Durán también. Dios te bendiga, Siria. Mari Agüero Badilla también nos estuvo aquí escuchando, Dios le bendiga, hermana. También la hermana Lupita Ortiz, dice amén. Perla Núñez de Barrios, Dios te bendiga, Perlita. También la hermana Rosy Ramírez dice, Dios la bendiga, hermana. Saludos. Igualmente, hermana Rosy,
Cristi Soto también, Dios te bendiga, amiga. Berito Pavón, Dios te bendiga, Berito. Y la hermana Ángeles Pérez también nos estuvo escuchando. La hermana Clementina dice: tengo siete. ¿Siete qué, hermana? A ver, ¿siete hijos? También la hermana Olga Vargas, saludos, hermana Jackie, Dios le bendiga, hermana Olga. No sé si todavía nos está aquí escuchando, ¿verdad? Pero Dios le bendiga y gracias por habernos acompañado. Pues, hermanas, muchas gracias por su tiempo y que el Señor les bendiga grandemente. Y recuerde, hermana, todos los días caminar con Dios, ¿verdad? Y no nada más en la mañana, ¿verdad? También a la hora que el Señor nos llame, que ponga un deseo en nuestro corazón de caminar con Él, hagámoslo, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanas, y primero Dios, nos vemos el día jueves. Que Dios les bendiga grandemente.